Las tres noticias más importantes del criptomundo en 3 minutos. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorix, soy de Alemania. Todos los días, puntual y confiable con un reloj suizo, yo publico videos para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas. Hoy te quiero hablar de algunos altcoins. Seguro conoces Uniswap. Uniswap se encontraba entre los mejores tokens de criptomonedas por capitalización de mercado en las últimas 24 horas. Esto parece haber surgido a raíz de una recuperación de mercado registrado mejores ganancias que otras criptomonedas principales. En otras partes del mercado criptográfico, BNB, XRP, Dogecoin, Terra o Luna y Chainlink también aumentaron. Por el contrario, el activo nativo de la plataforma de contratos inteligentes Solana cayó 6.47% tras una interrupción por denegación de servicio en su red. ¿Sabías que la capitalización de mercado de Solana aumentó por más de 400% en lo que va el trimestre luego de su incursión en el sector en auge de los tokens no fungibles o NFTs? Pues le ha brindado a los operadores una oportunidad decente para bloquear las ganancias provisionales. Además, que esta interrupción de la red aceleró el escenario de toma de ganancias. Por otro lado, Cardano atrajo la especulación debido a su actualización de Alonso, que la convirtió en una plataforma de contratos inteligentes por primera vez desde su lanzamiento. Además, el rendimiento de 2.500% de ADA en lo que va el año brindó a los operadores oportunidades adecuadas para vender las noticias y obtener ganancias. Y por si fuera poco, la reciente recuperación de 256% de Polkadot en los últimos 56 días ha sido nada menos que espectacular. Aunque el precio todavía está un 23% por debajo de su máximo histórico de $49.80, de hace 4 meses, la capitalización de mercado del altcoin está en 39 mil millones y ha superado Ethereum por un 60% en el último mes. En el mundo de las criptomonedas están sucediendo muchas cosas sorprendentes y a medida que eso pasa, siempre te voy a estar informando de los cambios y tendencias que se vayan presentando. Acuérdate que cada inversión que tú haces es a propio riesgo porque no soy asesor financiero. Por eso te recomiendo siempre de investigar por cuenta propia antes de invertir en un token o una criptomoneda. Pero ahora te toca a ti. Pónmelos en los comentarios si tú has comprado algo, algunos de esos altcoins, tal vez todos, tal vez ninguno. Y déjame un like, comparte este video en redes sociales y nos vemos en uno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao, chao.